Chicos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar algo, un truco, un secreto, como queráis llamarlo, que me ha ayudado a incorporar nuevos hábitos y mejores rutinas en mi vida. Si queréis saber dónde la cogí de un vídeo que subió Matt Diavela, la de la regla de los dos días. Lo quiero explicar un poco porque él trataba mucho el enfoque en el gimnasio, como habéis visto. He cogido lo mejor de esa regla y he puesto cosas que creo que pueden mejorarla y que os lo quiero aportar aquí porque sé que muchos de vosotros queréis saber esto. Él lo decía enfocado al gimnasio, yo os digo que esta regla os bien enfocada, podéis enfocarla a todas las áreas de tu vida y es muy fácil de aplicar, es un chip muy rápido de poder hacer en vuestra mente y que vais a cambiar radicalmente vuestros resultados. Entonces, aquí estoy en el gimnasio, hemos hecho un entrenamiento de torso como habéis visto. Yo tengo una suerte increíble y si queréis que os enseñe un vídeo explicándoos cómo hice este gimnasio, cuánto dinero costó, dejadme un buen like y pedidme por los comentarios que yo os lo haré. Esto de la cuarentena no nos va a parar, sino que nos va a hacer subir más vídeos, nos vamos a motivar más que nunca. Porque cuando más falta hace motivación, el no todavía estoy no puede dejar de lado a su familia. Así que vamos a darle caña a estos objetivos, chicos. No es excusa, estar en casa no es excusa. Obviamente me gustaría ir fuera, pero no es excusa, así que toca trabajar. Voy a explicar la regla que os va a hacer conseguir los nuevos hábitos, nuevas rutinas, de todo, mucho más rápido. Vaya puta bomba de disco la que ha sacado J Balvin con estos colores, brutal. Chicos, aquí se me olvidó encender el micro, pero básicamente lo que se estaba contando era que las hamburguesas que estaba comiéndome eran vegetales y que precisamente esta regla que estaba aplicando a las otras cosas también se podía aplicar a la comida. Y uno de mis objetivos era no seguir comiendo saludable porque ya estaba comiendo saludable, sino bajar el consumo de carne y subir el consumo de fuente vegetal. Y en parte buscar soluciones como esa de las hamburguesas estaba siendo una solución y que la regla se puede aplicar también a eso. Es decir, si tú estás menos de dos días comiendo fuentes como las que tú tienes pensadas, es decir, si tú pasas menos de dos días escogiendo la gran mayoría de alimentos de origen vegetal, estás poco a poco aportando a ese progreso. No hace falta que de un día para otro acabes siendo ya vegano o algo extremo, sino simplemente poco a poco las pequeñas decisiones y pequeños cambios diarios son los que van a marcar la diferencia global. Eso es lo que estaba diciendo. Así que nada, volvemos al blog. Como veis, estoy fuera de la calle porque he ido a comprar, tenía que comprar un par de cosas para casa y esto es la única salida que hago. No es casi moverse, pero bueno, con simplemente este movimiento, yo creo que ya muchos de vosotros me entenderéis, os aliviáis ya de esta cuarentena un poco. Pero bueno, así hay que ser un poco precavidos. Esto estamos hablando de un virus que está afectando tanto a jóvenes como a mayores actualmente en España. Así que no vamos a ser tontos, vamos a hacer las cosas con prudencia. Si está un mes en casa, pues está un mes en casa, sale para lo mínimo y necesario. Así que eso, no vamos a hacer el tonto, no vamos a pasar los límites porque sería tontería y al final la salud es lo primero. Y cuando te pase un problema grave de salud, verás la gracia que te hace tener que estar en el hospital ingresado un par de semanas, con una vía en la vena. Yo os lo digo, que tenéis que tener cuidado por eso, porque básicamente están pensando en vosotros, no están pensando en ellos mismos. Con la alimentación lo estoy haciendo. Con el entrenamiento no me hace falta porque ya sabéis que el entrenamiento yo tomo como un hábito que me gusta, que me apasiona entrenar. Pero si vosotros, por ejemplo, sois gente que queréis tener vida saludable, sobre todo ahora en cuarentena, que es muy importante que tengáis este hábito. ¿Por qué? Porque si tenéis el hábito de que no puedan pasar más de dos días sin tener que hacer el ejercicio, incluso yo os pondría que hagáis algo de movimiento al día. Yo, por ejemplo, lo tengo estipulado para que un día me toque entrenar la parte de abajo, las piernas, otro día me toque entrenar la parte de arriba y luego un último día, como tengo una bici estática, pues bueno, voy a aprovechar para hacer 20, 30, 40 minutos, lo que me apetezca en ese día realmente, no voy a forzar, pero porque sé que con un poquito que haga ya es suficiente y ya cuenta, cada día cuenta, chicos. Tienes que empezar un poco a ver en perspectiva el tema de que cada cosa que hagas cuenta. Por eso mismo, el hacer este truco va a contar. Es decir, a lo mejor estáis un día sí, un día no, en algo que va muy lento. Vale, vais a tardar mucho en conseguirlo, pero ya estáis generando movimiento. Y si generáis acción y movimiento, eso va a determinar que vais a estar más motivados. Vais a ver que realmente sí que podéis. Y vais a ver como poco a poco le vais cogiendo gustillo a esa actividad. Y la vais a ver como más familiar, más cercana a vosotros. Y le vais a hacer más, o sea, sin problemas. Entonces, muy importante eso y os va a servir bastante. Sobre todo de cara a esta cuarentena, que ya os digo que dos semanas no van a ser, van a ser más. Y va a tocar eso, adaptarse a las circunstancias, va a tener que adaptarse a estar en casa, a motivarse en casa y a hacer las cosas desde casa. Así que, chicos, no hay excusas, vamos a reventarlo.
Voy a subir a casa y luego sigo contando. Os veo luego. Por cierto, chicos, ¿estáis viendo estas luces? Que tengo esta luz ahí y esta luz aquí. Tengo pensado hacer planes, ¿vale? Va a haber dos cambios. Uno, esta luz se va a quedar porque este es mi flexo y me va súper, súper bien. Quiero meter, si puede ser, o una luz que sea así, estas grandes de LED. Que no sé si estaré poniendo una foto por aquí por pantalla, con la cual puedo cambiar el color y la intensidad. Es que sea así una especie de lámpara, pero moderna, para ponerla en algún lado y poder ir moviéndola y que me dé luz de cierto color y tal, para dar ambiente a la habitación. Y luego quiero rodear el armario. Este armario de aquí lo quiero rodear con una luz LED que se pueda mover. Es decir, que se pueda mover el color, perdón, que se pueda cambiar el color y la intensidad también, para poder... Que con este plano de aquí, que es el que suelo hacer yo normalmente en el canal, o también para poder ponerlo desde este sitio y que también tenga una luz de fondo. Incluso si vamos a grabar podcast y... Siempre os suelo hacer en casa o en el estudio de Alex, como visteis el último, que os lo recomiendo, los secretos de un estudiante abajo, en la descripción siempre lo tenéis. Mola llevarse estas luces para dar ambiente, para dar... no sé, como esa sensación, como esa vibe, que dependiendo del tema puede ser una o puede ser otra. Aquí estamos editando un vídeo que estaréis viendo por aquí ya por pantalla, porque solamente a la hora de terminar de editar a lo que estéis viendo esto. Y... esto para verlo entero tenéis que verlo en mi Instagram, que me podéis seguir por aquí. Y es básicamente un entrenamiento que he hecho que en la terraza. Para todos aquellos que no tienen nada de tipo de material, solo uso una barra de dominadas, que si queréis la podéis quitar del entrenamiento y va a seguir siendo efectivo. Con una mochila, cargándola de peso, podéis hacer flexiones, podéis hacer todos esos ejercicios. Así que nada, os recomiendo pasar por mi Instagram, echarle un vistazo. Y bueno, darle el like, que yo creo que a todo el mundo le gusta que le den like. Así que dale el buen like y apoya la cuenta. Así que nada, chicos, os vamos a cenar y ya... me puedo poner a editar el vídeo este, que estoy aún no acabado. Y eso, luego os veo. ¡Wow! ¡Oh, chavales! Acabamos ya la sesión de bici. Me he propuesto hacer ejercicio todos los días. Pues en vez de hacer todos los días un entrenamiento súper fuerte, me he dosificado las dosis cada día una cosa. Es decir, cada día una día pierna, otro día torso y otro día bicicleta. Estoy haciendo aquí y eso me está sirviendo un montón. Entonces, ¿debes hacer entrenar todos los días? Depende de tu contexto. Yo vengo de llevar 3 años entrenando y ya tengo ese hábito de hacer deporte y quiero hacer deporte. Pero en tu caso, por ejemplo, a lo mejor no tienes ese hábito. Bueno, pues empieza un día sí, un día no. ¿Vale? O empieza al menos que no pases más de 2 días sin moverte, sin sudar. Vamos a poner sudar como término. Ya veréis como sin querer empezaréis esa acción y cuando empecéis a sudar queréis seguir entrenando ya que habéis empezado y ya estáis otra vez sucios y otra vez entrenando. Entonces es muy importante coger ese primer hábito para empezar a tomar acción y eso que genere motivación para seguir hacia tu objetivo. Así que nada, chicos, vamos a ducharnos y vamos a seguir con él la mañana, que aún quedan cosas por hacer. ¡Go! Chicos, habéis visto que me acabo de cortar el pelo, como podéis ver, mucho más fresh, mucho más clean. Y ya sabéis que esto es porque, no es porque yo no lo quería, obviamente no salí de casa aún, porque tengo la suerte de que yo con mi hermano nos lo cortamos el pelo uno al otro. Así que, esta es la magia. Si queréis saber por qué, cuál es la historia de todo esto y eso, y para ser tenido la peluquería en mi vida, tenéis aquí el vídeo de la tarjeta, clicando, así podéis saber más o menos cómo lo hacemos y todo eso. Así que eso, chicos, vamos a apurar un poco ahora. Ahí mismo, chicos, os tengo que decir que ya he empezado el proceso de creación del libro, de sí, el libro oficial de Notoria Student. No es un libro como tal, quiero que sea algo más, quiero que sea un sitio donde pueda haber retos, donde pueda haber, no sé. Estoy en proceso de creación, estoy maquetando todo, pero bueno, eso, llevamos ya cogiendo el hábito. Y por ejemplo, el escribir, me he dado cuenta, nunca había puesto a escribir obviamente, pero es una actividad que es muy larga, es muy largoplacista, porque voy a tardar, aproximadamente voy a como una semana y media, y a lo mejor llevo hechas 6 páginas, pero porque cambias mucho de idea, cambias mucho de concepto, cambias mucho de cómo quieres transmitirlo, a lo mejor te ocurre una idea que voy a quedar mejor, tal, entonces reconstruyes, luego aparte te distraes enseguida porque como sabes que queda tanto, no estás tan centrado ahí y cuesta bastante el tema de darle vueltas sobre todo esto. Así que eso estamos trabajando ahora y estoy intentando mejorarme mi hábito, mejorar mi concentración a la hora de ponerme a escribir, porque la verdad es que me va a venir súper bien y yo creo que os va a encantar. Es una locura cómo está quedando, estoy súper contento, pero bueno, esto es algo que saldrá a finales de año, saliendo todo como debe salir, que viendo cómo está la situación con el virus y todo, puede haber altibajos. Así que eso, chicos, por eso mismo, el tema de esta regla de los 2 días
también se puede aplicar con el tema de escribir. O es un hábito, por ejemplo, que es algo muy, muy de poco a poco, de coger ese hábito diario y de hacer poco a poco, o sea, un poco cada vez. Con esto se va a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, me he centrado en, vale, Sergio, no pueden pasar más de 2 días sin que hayas escrito algo, 100 palabras, 200, 300 palabras, y todo eso va a seguir sumando, va a seguir sumando en esa especie de pirámide que se está construyendo sin querer, de lo que va a acabar resultando todo ese pedazo de libro funcional y guay, como quiero que quede, como ese resultado final, ¿sabéis? Entonces eso, es otra cosa para que tengáis en cuenta, que también queda súper bien. Así que eso, chicos, vamos a darle caña hoy, vamos a trabajar, son las 12:15 ahora, y luego nos podemos hacer la comida, porque ya os digo que con la cuarentena estoy aprovechando para cocinar mucho más, me gusta mucho cocinar, y bueno, tengo tiempo ahora para aprovechar, al igual que veré un par de series que tengo en mente, o películas, o sagas, Harry Potter, quién sabe. Así que eso, chicos.